La Delegación de Gimnasia Artística del municipio de Chía inició trabajos el 5 de enero. Esto con el fin de preparar una participación en Estados Unidos. Madrugamos pues a los entrenamientos, ya que en el mes de marzo tenemos una competencia internacional. Entonces era bastante importante iniciar lo más temprano posible. Obviamente pues pasamos por los días de fiesta, entonces dimos unos días de descanso, pero entrenamos hasta el 22 de enero, de diciembre, perdón, y volvimos el 5 de enero, retomamos clases. Estamos en un proceso de formación ya hacia la parte competitiva. Vamos a ir a competir a Estados Unidos, a la ciudad de Fort Lauderdale, donde vamos a ir a competir con las mejores gimnastas de los niveles americanos, en el cual el programa que desarrollamos aquí en la sala de gimnasia, en el instituto, y pues vamos a ir a competir contra niñas que saben hacer este cuento de la gimnasia hasta con los ojos cerrados, de mucha experiencia, y pues vamos a ir a foguear a estas niñas contra ellas. También con el fin de que en el mes de mayo vamos a tener la competencia más importante para nosotros, que va a ser el Nacional Federado, donde vamos a ir a competir contra los departamentos de Atlántico, Valle, Antioquia, que son departamentos que tienen los mejores gimnasios del país y tienen niñas muy muy buenas, y pues queremos que nuestras niñas de Chía empiecen a competir y a foguearse contra esas niñas. Si es que... 12 gimnastas del municipio de Chía representarán al municipio y a Colombia en este viaje. Bueno, a este viaje vamos a llevar 12 niñas, las 12 mejores gimnastas que tenemos en el momento. Niñas que ya, algunas que ya llevan bastante experiencia, otras que pues se han adaptado muy bien también, son nuevas pero se han adaptado. Vamos a llevar esas 12 niñas para que empiecen a foguear. El fin de esto es que ellas puedan ya tener estas rutinas con jueces expertas en el tema, traer números exactos de cómo están haciendo las niñas las rutinas y esperar. Vamos a ir a competir con las mejores, Dios quiera podamos traer algunas medallas. Vamos a competir en 4 niveles y pues las expectativas ahí son bastante grandes para ver si podemos traer medallerías. En la primera o segunda semana del mes de febrero iniciarán clases las niñas nuevas en esta disciplina deportiva. Sí, claro, a partir del 26 de enero empiezan las inscripciones y a partir de la primera semana de febrero arrancamos con las clases, ¿listo? Ya estamos terminando de cuadrar toda la propuesta para este año, estamos con la profe Daniela innovando, mirando, estructurando, mirando las fallas que tuvimos el año pasado, intentando reestructurarlas para que pues, este año podamos mejorar el programa de gimnasia artística.